Hola, muy buenas a todos. Aquí el capullo que no sube vídeo. ¿Qué va? Es que hay pereza y hay que sacar ganas de donde no las hay. Así que estoy haciendo esfuerzo para grabarlo. ¿Qué va? Os prometo que voy a intentar subir vídeo más seguido, ¿vale? A partir de hoy lo voy a hacer. Mira, de hecho voy a grabar dos vídeos. Uno para hoy, que es sábado, y otro para el domingo, que es mañana, ¿vale? Y nada, en el vídeo de hoy os traigo qué pasaría si la Tierra tuviese una temperatura del cero absoluto. Es decir, qué pasaría si la temperatura, que está aquí 14,9, bajase hasta menos 273, que es la temperatura mínima, la cual no puede bajar más. Solo la más temperatura más baja que existe es menos 273 grados bajo cero. Y ya está, no puede bajar más. No se puede más. Según la física, a partir de esa temperatura, la materia no tiene movimiento. Todo está congelado, todo está prácticamente quieto. No hay movimiento. Así que lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Es situarnos en nuestra querida Tierra. Y la cogemos aquí. Y aquí están sus parámetros, ¿vale? Y cambiar esto a menos 273 grados bajo cero. Lo cual la va a convertir en una bola blanca gigantesca de hielo que dentro no se mueve, pero fijaos que aquí no me deja modificar al 273. ¿Veis? Ahora lo he hecho mal. Menos 273. No me deja. Se ve que el programa es listo y no es tonto. Porque, según me han explicado a mí los profesores, se puede acercar todo lo que quieras al menos 273, pero no puedes llegar al menos 273. Porque eso crea como ya un límite, ¿vale? Los límites esos. Así que podrías como mucho tener 272,999999 periodo. Pero incluso el programa es tan listo que no me deja situarme en 273. ¿Vale? Esto es más o menos la parte así, pues teórica, ¿vale? Pues cómo esto afecta. En estas circunstancias la materia aún se mueve, pero faltan 3 grados para reducirla al mínimo. Hay luces aún, no sé ni cómo. Hay nubes, tampoco deberían haber. Todo gas está en estado líquido o sólido ahora mismo. Incluso la atmósfera, pues a lo mejor está cayendo ya en forma de precipitación. Vale, pero fijaos esto. Hay huellas aquí, hay alguien, andando, un Bigfoot o algo. Y eso que no nos va a dejar reducir la temperatura a menos 273. Pero tal vez con un planeta gaseoso puede que se pueda. Vamos a probar con Marte para probarlo. Marte es muy bonito, en este simulador. Lo han hecho muy bien. Menos 273. No nos deja. Se quedan 270. Pero no se congela más cosas. ¿Por qué? Porque no hay agua. El único agua que está es este. No, es este y ya está. Y no se congela. Bueno, ya está. No hay más agua ahí. Deberíamos ir ahora para verlo a un planeta gaseoso, ¿vale? Lo que no entiendo porque no veo las órbitas yo por aquí. Uy, no, 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 esto no lo quiero ver así. Un segundo, estoy viendo aquí las órbitas. Vale, hay que buscar a Júpiter. Esto es un gaseoso. Vale. Tiene una temperatura ya de menos 161. La verdad es que es muy baja ya para lo que tiene. Unos 273. Y no, no nos permite. Pero ¿y si ponemos menos 280? En plan. No. Menos 270 es lo que nos deja el programa que le pongamos. Volvamos a la Tierra, que es lo que estamos más o menos centrado. Como podéis ver, es así. Y es una gran bola de hielo, pues ya sabéis, por el agua. Pero si le quitamos todo el agua, mirad lo que pasa. Uf. Nada. Así es como sería la Tierra sin agua. Muy fea. Vamos a ir poniéndole agua. Claro que con eso ya suele ser suficiente. Esto es una fosa de estas súper profundas. Necesita más agua. Ahí está, para enterrar eso. Oye, 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 un 5% es mucha agua. Mirad cómo decrece el planeta, ¿vale? Me cago en. A ver. A ver, un momentillo, que le quiero poner 0,3% de agua por ahí. No, uno de agua y ya está.
Y esto es más o menos la Tierra a menos 270 grados. El vídeo es corto porque no hay mucho que hacer, es solo cambiar de temperatura y ver lo que le pasa. Y nada, era esto, muy obvio. Ahora pues vamos a hacer pues como un bonus clip, vamos a tirarle cosas y vamos a ver cómo se calienta y se descongela todo el agua. Para eso vamos a poner aquí nuestra opción de lanzar. Vamos a empezar a lanzarle pues cuerpos, ¿vale? Cuerpos. Voy a empezar con algo pequeñito, como esto. A ver. Sí, eso está bien, ¿no? Fijaos los fragmentos, qué guapos. De momento no se calienta la tierra. Quizás lo haga ahora más tarde, no lo sé. No se quiere calentar. Es tan absolutamente fría que no puede ni. El calor no puede ni calentar. Vamos a tirarle una cosa más gorda. Mercurio. No, Mercurio no es muy gordo. Encima tengo preparado para otro vídeo, algo con Mercurio. Una lunilla. Olo. Y sigue en menos 270 grados. No, pero esto no puede ser, no puede ser. Es problema del programa. Fijaos que las ondas expansivas cómo van avanzando. No, ya está, ya ha cambiado. Mirad, ya ha cambiado la temperatura. Fijaos las ondas expansivas cómo van haciendo así, como una cosa. Uf. Como cuando así, todo fuerte. Bueno, es que no sé ni lo que estoy diciendo. No sé cómo se llama eso para explicarlo. Pero sigue estando blanca y fijaos que la temperatura ha bajado. No, no, está bajando ahora, de hecho. Está subiendo, de hecho. Vale, fijaos cómo va bajando, reduciendo. Habrá un momento en que empezamos a ver líquido. Pero el problema es, ¿hay líquido en este mundo? Sí. Sí, que lo hay. Ahí está, vale, más o menos así. Mirad la temperatura, menos 80. ¿Cómo la ponemos así? Aquí lo veis. Menos 70, menos 60. Va bajando por la explosión, pero fijaos que le ha costado enfriarse porque estaba casi al cero absoluto. Para que veáis lo que puede hacer el frío extremo. Que no puede casi ni calentarse. Ha requerido un impacto de la luna para empezar a calentarlo. Pero vamos a ver hasta qué grado se calienta. A ver, está a menos 34, menos 32. Ya pronto vamos a empezar a ver agua. Bueno, si está bien esto, sí. No, aún no se ve el agua. Es muy extraño que no se ve aún. Fijaos, la Tierra está como abombada, ¿no? Sí, por el impacto de la hostia que le ha metido, pues se ha quedado un plan sandía melón. Vale. Creo que le hemos puesto demasiada agua y por eso está así. Vamos a quitarle un poco de agua. Aunque se vean un poco los continentes, ¿vale? Para ver. ¿Hasta qué temperatura se calentará? 11 grados. Es decir, la Tierra estando casi a cero absoluto ha requerido un impacto de un cuerpo de 200 kilómetros de radio y otro y la Luna para perder los menos 270 grados y llegar a una temperatura de 10 grados. Para que lo que veáis, lo que puede hacer atrapar el frío extremo, que es muy difícil quitar ese frío. Y nada, chavales, este vídeo ha sido esto, demostrar más o menos cómo funcionaba las temperaturas de cero absoluto, aunque no se puede llegar, pero claro, sabéis una idea, ¿no? Lo que cuesta ahí. Y nada, chavales, espero que os haya gustado, dadle like, favoritos, suscribiros y hasta la próxima. Adiós. Everything changes.